Es un domingo saliendo de misa como al mediodía. Son las muchachas del barrio Atahualpa riendo a escondidas. Mientras se arreglan el pelo y la mantilla, bichan varones y esperan el tranvía para juntarse más tarde en el cine sin la Virgen María. Acá a la vuelta tenés la farmacia de Doña Corina, amable eterna estudiante avanzada de medicina, que nunca se decidió a ser doctora, pero que atiende hasta fuera de hora a una fugaz, reservada y urgente clientela femenina. Ay, Doña Corina, buena vecina. Virginidad era una mercancía, era un tesoro a cuidar la pureza, una fruta prohibida que se entregaba en la noche de boda como un trofeo sangrante en la alcoba. Pero había muchas vecinas alegres que no esperarían, no esperarían. Con más de 20 y poquitos son otras las expectativas. Pasan los novios formales, sentados, calientan las sillas. Hasta que al fin el doctor candidato le pone fecha al trofeo más grato. Y la muchacha recuerda un desliz y le viene un infarto. ¡Ay, aquel muchacho! Antes del casamiento, la novia y vecina, cara de susto, entra a la farmacia buscando a Corina. Y mientras pasan al cuarto de atrás, le va volviendo la tranquilidad. Y oyendo bromas, se va desnudando sobre la camilla. Con unas pocas gotitas bien frías de novocaína, o tres puntaditas con hilo y agujas urcía, quedaba pronta para responder como si fuera la primera vez. Reconchutada, discreta y fruncida la Virgen María. Reconchutada, discreta y fruncida la Virgen María. Ah!
domingo saliendo de misa como al mediodía.